Hi, I'm Alessio Cavatore, and I'm a great fan of Rock Roar. Hola, soy Simón Blasco, presentador del programa de radio Ojo al Dado, y somos fans de Rockcore. Partida 2000 puntos en el club recordado de Aru de la Miel. Yo agrudé con mis necrones contra Alfredo con sus vainillas. No sé si habrá metido lo que algo más. Son todos vainillas, ¿no? No, son ángeles también. Son ángeles sangrientos. No, como él lo tiene pintado así, siempre está cambiando la lista, no, porque no cabe entero. Bueno, pues mi lista es. Bueno, aquí no ha tocado lo de la misión de los 6 ebotines con el despliegue esquinado. Yo he elegido este, pues mi lista es 5 unidades de 6 guerreros, cada uno con una guadaña de la noche, una de 7 guerreros con una guadaña de la noche, una plataforma de aniquilación con el cañón Gau, esto es una Aegis con el enlace misil Squad, aquí hay un escritorio con esta, el voltaico, un criptólogo de cronometrón con Imote, otro criptólogo con el voltaico, otros dos voltaicos que irán en una de estas, y las 6 guardias de la noche que he hecho antes, y dos de guardias de la muerte. Y a los botines, a mí ha salido un 2, aquí, el otro está aquí con un 4, y el otro está aquí, al lado del 4, con un 3. Ahí ha salido, pues los botines malos, digamos, un 1, un 2, ¿eso es? Un 3 y ese es un 2. Y bueno, pues su lista es un poquito especial. ¿Qué llevas? Bueno, ya podéis ver aquí que lleva el 11, bosque animado: 11 de cápsulas con 3 de drenado, 3 de línea, 2 de guardia de honor con 2 biblios y 3 devastadores. Y esto es ángel sangriento. Wow. Pues nada, pues ahora vamos a ir con el primer turno de los anecrones. Le tira a Celestante, ¿vale? Vale, pues bueno. Las 3 líneas, nada. Los 3 drenados, nada. Los 3 devastadores, nada. Y los 2 de guardia de honor, ninguno. Vale, gracias. Pues nada, pues vamos con el primer turno de los anecrones. Primer turno de los anecrones de Agruden, simplemente he corrido y he salido un poquito por aquí. Y nada, a esperar que ahora salgan 6 de cápsulas de él. Vamos para allá. Vamos a seguir por colores. Bueno, pues primer turno de los ángeles sangrientos de Alfredo. Han caído 6 cápsulas, una con un drenado con 4 lanzallamas, otro drenado con 4 lanzallamas, otro drenado con 4 lanzallamas. Esto es la Biblia con la Guardia de Honores. Guardia de Honor con fusiones. Pues con muchas fusiones. Otra con fusión que está dentro. Otro, que está con otro bibliotecario ahí con Termi y tal. Y otra que es que se metió ahí. No. Bueno, pues entre todos han lo capetado la plataforma esta con las fusiones. El quad disparó aquí, le hizo nada más que un no puede disparar. Bueno, pues aquí lo que ha pasado es, han muerto 4 guerreros después de haberle caído con todo, han muerto 4, se mantuvo la unidad. Aquí murieron todos, se levantó el cristólogo por los 20.000 millones de lanzallamas que lo metió ahí. Aquí pasó lo mismo y se volvió a levantar los cristólogos. En mis cristólogos siempre se levantan por lo menos 2 veces en cada partida. Ya me gastaron. Sea los dados que sean, pero bueno. Pues nada, pues ahora vamos a empezar con el segundo turno de los necrones. A ver qué pasa. Final de turno 2 de los necrones.
Entraron 5 guadañas, las 2 de la muerte, 2 de la noche sin nadie, y 1 de la noche con un criptólogo, está marcado, y 6 guerreros. Bueno, pues ellas han remontado un poquito la partida, han destruido una cápsula, un dreadnought, el biblio con sus colegas que estaba aquí, otra cápsula que estaba aquí, otra cápsula que estaba aquí. Aquí, el mote disparó, mató a un tipo. Disparos varios arcos y explosiones, mataron a dos tíos ahí dentro. Y aquí el amigo voltaico le ha hecho dos puntos de estructura a este dreadnought. Y ahora vamos a empezar el turno 2 de Alfredo, de Cosos Marines. Final de turno 2 de Alfredo, pues bajó el resto de cápsulas, todos por aquí con veteranos, ¿no? Un punto, mira, están el héroe, estos son veteranos, esta gente cargó aquí, tres. El cual mató a uno, el un apresurado, ahí no pasó nada, aquí murió Imhotep en el combate, no se levantó, huyeron esta gente por aquí, aquí murió el último el cristólogo. Y que hay que poco más. Ahora voy a empezar yo mi turno 3. Ahora. Final del turno 3 de los necrones. Entraron una guadaña sin nada y una con ese guerrero. Y ha sido la limpiada. Dos puntos de Jula aquí. Destruir el tren oeste. Destruí las tres cápsulas de aquí, hice una herida por aquí, supongo, maté un marine por aquí loco, maté la línea que estaba aquí y creo que ya está, ¿no? Sí, ¿no? Uh-huh. Esta gente se embarcó de uno de los aviones que tiró por allá y como veis está todo así. El combate este murió, pero se levantó otra vez loco el cristólogo y está sacada como diciendo qué es lo que pasa aquí. Bueno, pues ahora vamos con el turno 3 de Alfredo. El drenado este con las llamas mató a los dos guerreros y al cristólogo. El cristólogo se volvió a levantar. Aquí en disparo murió el cristólogo que estaba por ahí suelto. Estos marines corrieron por aquí, asaltaron. Con el campo de relámpago murió uno. Y ha sido un empate. Bueno, gané yo el combate, pero se quedaron ahí. Y poco más. Ah, bueno, sí, a disparo destrozó una guadaña que tenía tropa. Ahora entrará. Y bueno, pues nada. Mi turno 4. Vamos para allá. Final de turno 4 de Kron. Estos salieron por aquí porque fue destruido el avión este. Destruyeron el Dreadnought con el último punto de Hull. El criptólogo corrió de aquí a aquí. Los cuatro aviones esos salieron por ahí. Y estos dos salieron por aquí. Fuera de la mesa, los seis. Esta entró, era la última que quedaba. Le han hecho el motor roto y dos puntos de Hull con el quad cuando entró. Desembarcaron a la gente y mataron a cinco devastadores que estaban por aquí. Y con el arco murió uno. En el combate ha muerto un marine y se quedó. Y de que poco más. Y ahora es el turno 4 de Alfredo. Final del turno 4 de Alfredo. Los devastadores estos corrieron para acá, asaltaron, mataron a dos necrones, pero nos hemos quedado ahí. Porque no huí. ¿Qué más? Aquí mató al cristólogo, pero se volvió a levantar el cristólogo y nos quedamos ahí. Aquí disparó, pero no hizo nada. Disparó al cristólogo, no se murió. Cargaron al cristólogo, me desafió con el biblio y el cristólogo inexplicablemente siguió vivo. Y poco más, ahora va mi turno 5. Esto está fuera de la mesa que va a entrar ahora. Y esto está fuera de la mesa que va a entrar ahora. Vale.
final del turno 5 de Garudén con los Necrones. Todas las naves que salieron han vuelto a entrar por aquí juntas, han disparado a las dos unidades, que aquí quedaban dos marines y cuatro de otras, han muerto. El combate este ha seguido igual, han sobrevivido. El criptólogo, increíble. Esta unidad ha movido y corrió, está cerca del punto. Y aquí ha seguido todo igual, estático. Bueno, cuando entraron las naves, el quad que estaba en vivo aquí destruyó una guadaña de la muerte y poco más. Pues turno 5 de Alfredo, con su sangre sangriento. Aquí esto se dio igual, cambió al sargento con arma energía, falló y nos quedamos ahí. ¿Qué más? Aquí ha pasado, ha muerto un guerrero y nos hemos quedado. Ha muerto aquí un guerrero y nos hemos quedado, no se ha levantado. Y ahora vamos a ver si hay un sexto turno. Tú mismo, tira. No, tira tú, tira tú. Tira yo, pues nada. Empieza tú, tira. Pues ahí va el dado. Seguimos. Final del turno 6, no ha pasado nada, seguimos vivos ahí. Esto corrió y que se metió aquí. ¿Qué es lo que ha pasado por ahí? Te ha matado por fin al tiro. Por fin la ha matado Ha con costado la 30.000 horas. arma de energía. Claro. Vamos a quitarlo por aquí porque se levanta el criptólogo. Consolida 5. Consolida 5. Oh. Con 3 ya lo quita, ¿no? Vale, ahí está quitado ya. Oh. Este estaría aquí, ¿no es eso? ¿Cómo? Vale, da igual. Vale. Ay, debe haberte matado hace 30.000 horas, pero bueno. Bueno, pues. Aquí está el fillano ya, porque ya está muerto. Bueno, Son si lo tres. pega, lo estoy grabando, pues cuando tenga que quitarlo, pues si no hay turno 7. Vale, impacta uno, una herida allí. A ver qué pasa. Sí. Son cuatro guerreros con las bayonetas. Fueran dos, a ver si hiere. Una herida. Salvo. Se salva. Y otro combate. Nada, ¿no? Aquí nada. Hay nada. Ahí, ahora este impactan combate. dos. Una herida Una también. herida. Se cae uno. Y quedan Tres. tres, ¿no? Pues Vale. nada. Chequeo. Pierdo de uno. Con Hemos cinco quedado. me quedo. A ver si se levanta el tipo este. Se Nada. cae. Pues a ver si hay un turno 7. Sí. ¿Hay un turno 7? Sí. Cuatro. Vale. Pues un turno 7. Pues lo vamos a jugar. Final del turno 7 de Espérate, Garudén, cargué aquí, este no lo hemos hecho por murió un combate. par de ellos. Este no lo Hazlo, hemos hazlo, hecho. hazlo. Nos hemos quedado ahí. Tres. Estos ahora les acaban de disparar, se acaban de quedar Cinco. tumbados. Seis. Estamos en el turno 7 de Alfredo, un Nada. poquito haciéndolo rápido. Hay nada. Aquí nada. Hay nada. Y en otro, una herida. Te pego, bueno, salvo que la herida. Se cae Salvo. uno. Aquí son cuatro tipos, ¿no? Sí. No, joder, No, ¿qué? da los cuatro. No, ¿qué? Para el cuatro más. Falta cuatro de cuatro. Dos. Vale, uno, ¿vale? Muere uno. Con lo cual, chequeo. Gana el combate de uno. Sí. Bien, bien, lo fallo, bien. Falla. Y aquí lo hacemos Bueno. rápido. A uno. Seis para atrás. Nada. Aquí lo pierdo yo. Vale, mira, ahí te vas. Pierdo yo de uno. Me saco un 5. A ver si se levanta el otro colega. Se muere. Aquí va uno a uno. Pasito a pasito. Mi turno, ¿vale? Bueno, tira para consolidar. Y Yo he movido aquí. seis para atrás. Eso le he dado. Movido. La consolidación, vale. Vale. Dos. Y ahora pues es fácil, ¿eh? Mi turno. Me regrupo, juego el objetivo moviéndome los ocho. Y la partida de tres La tía es mía, ya escrito. porque no me va a matar ni de coña. Me Bueno, apunto. voy a ver si se levanta el tipo este. Ay, no se ve. Joder. Nada, 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 se nada. cae. Bueno, pues Vale. contabilizamos. No, paremos, se mete uno ya. ¿No era este tu turno 7? Sí, pues hemos empezado. Pues ya empezas tú. Bueno, Esto no sí es te tu digas. turno. Vale, sí. Ya tu turno. Vale, pues venga. Y ahora mi Pues. turno. Las cápsulas son. Aquí ya no llega. Un, dos, tres, cuatro cápsulas aquí. Pues venga, pues son todos iguales, tres juntos. No, tres. Uno, Una, tres. dos, tres.
Esa, sí, no, no, cuatro, dos, tres, cuatro. No, esta disparaba. Bueno, si queréis. Ah, es verdad. No, 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 esta dispara allí. Ah, bueno, vale, pues eso no lo voy a decir, ¿verdad? Cierto, si no hay un octavo turno, esto no va a hacer tres, nada. Una herida. Después ya toca hasta los disparos. Se queda ahí. El fusión, nada, la pistola, da, la pistola y hiere. Una herida. De pistola. Vale. Se cae uno, más cercano. Y más disparos no hay, pánico sonidal. Es porque te vaya corriendo. Vale. Pues aquí, a ver si se levanta. Un, vale. Dos, se cae. Y aquí ya que serían tres, cuatro tíos. Bastan dos, nada. Dos, yo. Da uno, uh-huh. Y eres, vale. Nada, nos quedamos. Y allí, lo mismo, son dos ataques del biblio y dos, cuatro y tres del otro. ¿Qué pasa? Uh-huh. Son tres ataques normales, dos heridas normales. Esa herida. Dos heridas. Muere uno. Pegan tres. Pego tres. Da uno, si eres, nada, tiene la de uno. Ni que ni nueve. Nos quedamos ahí, listo. Pues a ver si se levanta el colega, no, se muere, siempre se muere uno. Pues nada. El recuento has ganado tú, pero ¿por cuánto? Pues mira, yo tengo en tu sala de despliegue, primera sangre y en general. ¿Vale? Y ahora de puntos, tengo tres puntos. Bueno, más. Si yo por la zona de despliegue no veo. Ahora miramos, ¿vale? No, tú, uno. Yo tengo en tu zona de despliegue, ¿vale? Más tres de este punto. ¿Vale? Tú otro y ninguno. Y ahora, pero aquí va menos. ¿Una cuenta? Este. ¿A 30? ¿Es una cuenta? Vale. O sea, que puntúe o que negue. Vale, vale. Ponlo ahí. Más o menos por ahí y de aquí a allí. Dejar metro aquí. Más o menos por aquí, yo creo que no está. Voy a menos, ¿eh? 30 sería por aquí. Si quieres, pon otra vez. Creo que no está, pero bueno, míralo. De ahí. 30. No, porque estás aquí. Entonces sería 6 y tú me has hecho a mí el general y ya está. Son 6 a 1. No. Punto no tiene ninguno, primera sangre tampoco. Después de lo que me queda vivo. Bueno, uh-huh. En el séptimo turno se ha hecho todo, ¿no? A ver. Joder. Y con mi dado, ¿eh? Claro, complicado. Pues nada, pues partida súper grotesca. Destructiva, más no poder. Bueno, te han quedado. Casi tío, todo, casi todo. Tres tíos de allí, y tres, seis, y dos, ocho tíos y... más seis naves, ¿no? Toma, cinco naves. Cinco naves, vale. Ocho y cinco naves. Bueno, pues vivo. Después del primer turno de dos Alfredo, de línea, que fue destructivo. Cuatro devastadores y un cuarto general. De todas formas, contra tu lista lo tenía un poquito extraño. Cinco cápsulas. Bueno, pues nada, pues. Una partida súper grotesca. De dos listas muy extremas, pero muy, muy extremas. 8 guadañas contra 11 cápsulas. Han ganado 6-1 Los Ángeles Sangrientos. Pues nada, pues buena partida. Ya. Juanita, manita. Vámonos, que nos vamos. Airlines ready for takeoff. We'll be right back.
desde la Pump, Forja y Desván TV, queremos decirte algo, Rorcor. Somos fans de Rorcor, somos fans de Rorcor, somos fans de Rorcor, somos fans de Rorcor, somos fans de Rorcor. Somos fans de Rorcor. Y Joshua es un mamón. Somos fans de Rorcor.